Como te comentaba yo en notas anteriores, todos los días están surgiendo algunos problemitas que vamos a tratar de ir solucionando sobre la marcha. Bueno, lo que le puedo decir ahora al estudiantado de tanto de Camposanto como del Bordo, que lo van a poder viajar de terminal a terminal hasta el 8 de agosto, que son las fechas que están programadas, las fechas de examen y de consulta, tanto en la UNSA como en los institutos privados de Salta. Entonces, los chicos, como no podemos, no, la empresa no está poniendo los colectivos que se habían fijado, que salían desde Güemes, por el motivo de que no son muchos los chicos que van a rendir a Salta. Entonces, al ser no a la hora de salida del colectivo había 5, 6, hasta 10 chicos, y bueno, no, A no. veces había dos, ¿no? Y a veces había dos, entonces no convenía que el colectivo esté saliendo hacia la ciudad de Salta con dos pasajeros. Bueno, entonces ahora se llegó a un acuerdo con la empresa para que los chicos puedan viajar en colectivo de línea. O sea, los chicos de Camposanto van a poder subir acá en los colectivos que van a Salta, desde la terminal de Camposanto hasta la terminal de General Güemes, hasta la terminal de Salta, perdón. Tienen que venir a buscar los boletos, ¿cómo tienen que hacer? No, ayer justamente estuvo la gente de la Velo del Norte acá en Camposanto, estuvimos charlando. En el caso de los chicos de Camposanto, no, los chicos directamente, como son colectivos de línea que salen desde el Bordo hasta Salta, no habría problema. Los chicos van a viajar directamente con el boleto que tienen y la credencial que tienen. Y esos boletos, digo, tienen que venir a buscarlos aquí, ustedes se los entregan o cómo los obtienen. Esos boletos ya han sido entregados a los chicos, ya han sido entregados. En el caso de Güemes, creo que los chicos de Güemes tienen que ir hacia la terminal a hacer sellar el boleto, porque ellos por lo generalmente hay muchos agarran colectivos de larga distancia, entonces tienen que ver si realmente, si hay un colectivo, supongamos que viene de Orán, tienen que ver si realmente hay lugar en ese colectivo para poder viajar. En cambio, en el caso nuestro, que el colectivo sale del Bordo, hay disponibilidad de asiento. Bueno, o sea que está normalizado hasta el 10 de agosto, por lo menos. Sí, hasta el 8 de agosto, que serían las fechas de exámenes, los chicos van a poder viajar en colectivo de línea. Ya a partir del 10, que ya se normalizan las clases, tanto en Salta como en todo lo que es a nivel superior, ya vamos a estar conversando juntamente con la gente del Bordo y del Güemes para acordar un horario para que sea lo mayormente favorable para los chicos.